23 minutos sobre las 10 de la noche. Don Martiño Noriega, muy buena noche. Muy buena noche. ¿Cómo le vamos? Le vamos muy bien. ¿Ven? ¿Con bueno, energía? Con energía absoluta. Desborda. ¿Pero va a ir creciendo o...? No, esto es como entropía que aumenta. Ay, ¿no? Según, ¿pero hay alguna sorpresa de aquí o 21? No, ahí hay ilusión, que bola de nieve. Está chévere. María Bastida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo llevamos? Bien, bien. ¿Bien? Mm-hmm. Sin más. Muy bien, tremendamente bien. Yo es que ya me quedé tan impactada aquí con la entropía que me perdí hace un momento, pero bueno, bien. Es que son muy cultos. O sea... Sí, sí, un nivel. A ver. Iván Puentes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, viendo que María tenga asumido ya ahí a perder la mayoría absoluta. Yo tuvo. Que a veces así muy calmada. Está de crecer. Bueno, eso, sí, según sí, Pepe Blanco, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno. María Xosé Bravo, moi boa noite. Moi boa noite, se falas de saúde, todo ben. Se falamos de todo o demais, todo mal. Se falas de política, de economía, tal, todo mal. De paro, sobre todo, porque parece como que desapareceu xa da xenda esta historia do paro, de que todos os meses teñamos esa estupenda noticia. Na presentación do programa resaltaba ese dato espeluznante, que vou ler outra vez, cantos eran 4.700.000. Sí, o dato exacto, bueno, 4.700.000 españois que non teñen traballo. Bueno, por empezar por el principio, vamos a hablar de esa conferencia de presidentes que hoy juntaba a los responsables de las 17 autonomías españolas. Una conferencia que en principio estaba llamada a no provocar grandes titulares, aunque finalmente se ha conseguido colar un mensaje de una cierta unidad entre los diferentes varones territoriales. Rueda de prensa de Mariano Rajoy, para algunos particular. Al menos la forma de expresarse del presidente del gobierno particular. Vamos a verlo. Rajoy salía de la conferencia de presidentes autonómicos con ganas de paz, de anunciar acuerdos como el de revisar el próximo año cómo se reparte el déficit. Pero no parecía interesarle a nadie. El desafío de referéndum catalán ha ocupado gran parte de su comparecencia. En cuanto al tema de Cataluña y a los acontecimientos que se han producido en los últimos días, sobre ese asunto no ha habido ningún debate ni nadie ha planteado nada. Primer intento, pero la prensa insiste y Rajoy entre el no y la amnesia. Quería saber si algún presidente de otra comunidad autónoma ha comentado algo sobre esa pretensión, ese debate soberanista que hay en Cataluña. Que yo recuerde, pero claro, tampoco puedo afirmarlo de forma categórica, no he visto ninguna alusión a nadie de los presentes. A lo concreto, entonces, ¿frenaría el gobierno un referéndum en Cataluña? Adelantar acontecimientos es algo que no conviene hacer en ninguna faceta de la vida. Rajoy se va de nuevo. Por ello, las preguntas se vuelven más incisivas, pero el presidente busca la tangente. ¿Le parece normal que, habiendo una amenaza directa sobre un referéndum independentista, esté o no en la Constitución, habiendo esa amenaza, que venga el presidente de una comunidad autónoma ante sus pares y usted, que es el presidente, y no diga absolutamente nada al respecto? Mire, a mí me parece positivo que todo el mundo se haya ocupado de un tema que le afecta a los españoles, como es la crisis económica. Y ya que insiste en lo económico, no podía faltar la pregunta del millón. ¿Habrá petición de rescate el fin de semana, como anuncia la agencia Reuters? Yo jamás he hecho una filtración en mi vida. Además, no pienso hacerla. Por eso me convierte en un ser tan popular ante... En fin, si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades. Que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual, pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no, pero vamos, aún así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta, o sea que... Respuesta a la gallega. A Rajoy se le iba el guión. A partir de ahí, ¿qué más sabía? Por eso se le hizo tarde. La última, por favor, porque es que tengo que ir al presidente italiano. Y se fue como vino, sin aclarar grandes cosas. Bueno, y pequeñas tampoco. Bueno, una rueda de prensa muy sui generis que Martiño no sé qué se provoca. Bueno, diagnose. Diagnose. Amnesia a corto plazo. Y luego una sensación de impotencia, ¿no? Luego tampoco chego a conclusión de para qué serviu a conferencia e que resultados hai efectivos sobre a situación actual, máis alá dun reparto da fame ou das medidas do pensamento
único, pero sobre todo la sensación final con esta respuesta, o que me provoca una sensación de presidente del gobierno de Estado con una impotencia terrible, ¿no? Que utiliza incluso un poco a retranca, pero no hay retranca, no hay retranca para cosas tan graves como las que se están planteando, ¿no? Di él que él no filtró nunca, bueno, yo creo que ya está filtrando, pero ya está filtrando impotencia dentro del discurso, ¿no? Pero claramente. María. Bueno, nada, si quieres hablamos del tiempo. No, vamos a ver, entiendo que las preguntas que le formularon, por lo que he leído que se trató en la conferencia, pues efectivamente lo que hubo fue una serie de discusiones o de intercambio de opiniones sobre temas estrictamente económicos. Claro, ¿no? Pues y los periodistas suelen preguntar por lo que consideran, claro, oportuno y no por lo que el que da la prueba de prensa quiere, normalmente. Pero también entiendo que quien le contesta tiene que contestar lo que considera oportuno y no es memoria a corto plazo. O sea, si realmente, a mí me parece dudoso, me parece... le preguntaron del tema catalán de si algún presidente ahí decía, voy, ahí no voy. Recuerdo, no, no recuerdo si sí o si no. A mí me parece poco probable, me parece poco probable que haya salido ese tema, y así lo han dicho además todos los presidentes autonómicos, menos, por cierto, el señor Mas, que se negó a hacer declaraciones para los medios españoles, diciendo que se las reservaba para cuando llegase a Cataluña, cosa que me parece cuando menos una falta de respeto, no solamente a los periodistas, sino a todos nosotros. Pero bueno, con independencia de esto, no creo que saliese ese tema, porque además había otros más candentes, digamos, y que le iban más al resto de comunidades, y así lo queremos ver, ¿no? Como eran las pesetas, o los euros en este caso, que se iban a llevar al bolsillo, ¿no? Y en cuanto al tema de lo del rescate, bueno, pues habrá que esperar al fin de semana. Yo también veo dudoso, ¿no? Que, a ver, no sé quién tiene interés, ¿no? O qué intereses mueven para que se publique eso por la agencia Reuters, que no es la primera vez que me da un patinazo. O sea, en ese sentido también creo, a ver, lo que no tendría ningún sentido es que dijese, pues sí, es verdad, señores, lo he filtrado y los he llamado ayer por la noche, pues no, pues ya se verá. Además, esto es un gobierno que si en algo se ha mantenido firme es en decir, oiga, nosotros no anunciamos, nosotros ejecutamos. Entonces, bueno, ya veremos. Pero lo que está claro es que le pregunten así. Bueno, yo, contrariamente a lo que dice Martiño, yo sí creo que la conferencia sirvió para algo, por lo menos, insisto, por lo que he leído de declaraciones de otros presidentes, entre ellos el nuestro propio. Y bueno, aunque solamente sea para dar un mensaje de unidad, para dar un mensaje de respaldo, incluso Griñán, incluso los presidentes, digamos, no de la corriente del Partido Popular, que estaban en minoría, pero también salieron satisfechos en este sentido, ¿no? Es decir, es más, se esperaba el pacto, se esperaba pactar un documento de mínimos que no fue así. O sea, exigencias o cuestiones que puso, sin ir más lejos, Griñán encima de la mesa fueron aceptadas. Cuando no es la primera vez, creo que no hace ni un mes, que en los medios alemanes también se vapuleó el sistema de comunidades autónomas, cuando por ahí adelante se está diciendo que si la fuga de fondos, que si el déficit, que si tal, que somos parte del problema, que se diga, oiga, estamos dispuestos a ser parte de la solución, como dijo el propio Feijóo, que se lo oí decir hoy por la tarde, hombre, pues yo creo que eso, por lo menos, es positivo. La imagen de esa imagen de unidad sí que ha sido, ha formado parte del discurso de los presidentes que han hablado. Es cierto que Artur Mas lo hará mañana, decidió no comunicarse con los medios de comunicación después de esa conferencia. Antes de escucharos, vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que hoy, después de esa sui generis rueda de prensa del presidente del gobierno, casi se convirtió en el portavoz del propio gobierno de España. Vamos a escuchar enseguida lo que dijo. Un papel relevante ha tenido Feijóo en toda esta conferencia, porque ha sido el portavoz en parte de los actos que hoy tuvieron lugar, incluido esa mesa, esa conferencia stricto sensu, y hoy, como decía, la rueda de prensa parecía que estaba hablando casi como presidente del gobierno de España. Vamos a oírlo. Ha sido unánime la apuesta de todos los presidentes autonómicos, estando como un solo hombre detrás del presidente del gobierno de España ante los retos y ante las propuestas que ha hecho España en el Consejo Europeo y ante los retos y las propuestas que tiene la nación española como Estado miembro de la Unión Europea. Ha sido una tarde en la que yo me voy francamente satisfecho, después de comprobar que a pesar de los matices, a pesar de las distintas perspectivas, a pesar de los partidos, de las ideologías y de los intereses legítimos de las comunidades autónomas, hoy hemos comprobado una vez más que las comunidades autónomas somos España. Hoy creo que los presidentes autonómicos hemos cumplido nuestra obligación, hemos estado a la altura de las necesidades de nuestro país y hoy hemos demostrado que el Estado autonómico puede ser útil y debe ser útil y será útil para la salida de la crisis. Ya, yo discrepo con el señor Mas y discreparé con cualquier presidente autonómico que no quiera cumplir la Constitución.
estoy convencido que los presidentes autonómicos que prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, hemos de ser fieles con nuestra propia promesa en el momento de asumir el cargo, porque si no, no podríamos asumir ese cargo. Por una parte de esa intervención de Alberto Núñez Feijóo, Iván. Bueno, eu creo que lle pudo o seu soño, o seu desexo, ¿no? Porque, en fin, creo que todo o mundo sabe que Feijóo, desde o primeiro día no que presidente da Xunta de Galicia, soña co día que no que lle ofrezan ser ministro ou que lle ofrezan ser candidato do Partido Popular e parece que ese sono o traicionou, ¿no? E fixo ese discurso institucional, en todo caso. Eu como... Sí, no, o que dime no escoito, que pasa que minte bastante. Pero, en todo caso, eu, sobre o que dixo hoxe, eu, a verdade é que me dá... lamento, non, que ese señor presidente de Galicia e que o presidente de Galicia vai á conferencia de presidentes a facer de palmero de Rajoy ou de escudero do goberno de España frente incluso aos propios presidentes do Partido Popular como de Aragón ou de Valencia ou de Baleares que se rebelaron e que lle dixeron ao Partido Popular. No, hoxe non se rebelaron nin os do PP nin os do PSOE. Porque Rajoy cedeu tamén nas súas posturas, pero que se rebelaran esta semana en contra do reparto do obxectivo de déficit, da relaxación do obxectivo de déficit e demais, e que Feijóo, nin se revelou durante esta semana, cando outros presidentes do PP sí que lle dixeron a Rajoy que por aquí non, e hoxe, ao final, a mí me gustaría ver o presidente de Galicia nesa conferencia, pois non sei, falando, por exemplo, de que Galicia tamén precisa dun novo modelo de financiamento, que das comunidades históricamente perxudicadas modelo de financiamento tras modelo de financiamento porque non se ten en conta o espallamento da poboación, porque non se ten en conta o envellecemento, que fora ali a falar do AVE, de que pasa cos orzamentos e coa garantía de que o AVE chegue a Galicia no seu tempo, que lle pregunta a SEPI que pasa cos contratos de Navantia, Iván, decir, no es cierto. Que fora ali, totalmente pero vamos cierto, a ver, que fora que fora de este tipo, tú tienes María, que plantear. Escoitaches a Feijóo na súa roda de prensa falar de algún dos problemas que lle perxudican a Galicia, Rajoy na roda de prensa, que no resume que fai da conferencia de presidentes, fala también do Estado autonómico, de la Unidad Nacional, y, Iván, fin, pero de Galicia, ¿qué falou ali? ¿Qué dixo antes y qué dixo na conferencia Iván, de presidentes? Tanto del tema de la financiación autonómica como el tema del reparto de las cargas del déficit, se habló en la conferencia de hoy. Pues entonces no digas que no se habló. Solamente una cosa, en relación con los otros temas que tú planteas, una conferencia de presidentes autonómicos como es esta, tú no puedes ir con temas absolutamente puntuales. Eso lo tienes que discutir en otros foros. María, es tan fácil que puede ser como para el tema del AVE. Remato. Para el tema del AVE, te remito, meta los presupuestos generales del Estado y probablemente ahí se te conteste. Con respecto a los temas puntuales, no hay más que ver lo que hacían los presidentes autonómicos del Partido Popular cuando gobernaba PSOE, que era directamente boicotear a conferencia de presidentes y no ir a él. Resumindo, o único éxito da conferencia de presidentes de hoxe, que creo que sí, e por responsabilidade tamén das comunidades gobernadas polo Partido Socialista, foi facer esa foto de unidade e de mensaxe trasladado hacia fora de compromiso co cumplimento do déficit. Despois, con respecto ao modelo de financiamento, é certo que se falou, pero Feijóo non especifica nada do que pediu para Galicia, nin siquiera o nomea, e dous, o compromiso do goberno de España é que en 2015, é dicir, dentro do prazo establecido xa inicialmente pola lei, o sea que non se adiantou nada, en 2015 poderemos falar de como queremos cambiar o modelo de financiamento, é dicir, cero. E con respecto a aplicar as comunidades autónomas tamén esa relaxación do cumplimento no obxectivo de déficit, tamén se dixo que, bueno, ao mellor que se mirará e que en 2013, para 2013-2014, poderemos ver a ver como cumplimos. Claro, 2014, María, Xuxa, resultado, María, cero. María Xuxa. Eu é que creo que ese papel que el fai hoxe o que ven facendo é verdadeiramente parece delegado do goberno do Estado. Aquí pensemos as dúas frases del que repiten estes últimos días, amigo, que me preocupe Cataluña, cando digo, pois os demais, os galegos e galegas, a que nos preocupa é Feijóo, que nos preocupa é o Partido Popular. Polo tanto, ele eu creo que non está preocupado por nós e a outra das frases que repite moito tamén nestes días é non quero que Galiza sexa un problema para España. Ben, pois non só que queremos dun presidente que defenda ali os intereses dos galegos e as galegas, que defenda que non queremos ter un 23% menos de orzamento que o ano anterior, que queremos ter, pois, por exemplo, unha tarifa diferente en Galiza, que somos productores de enerxía eléctrica, para que Alcoa non teña que pechar, que non veña aquí o ministro a vender fume, que verdadeiramente defenda cartos para as infraestructuras, que verdadeiramente defenda que os servicios sociais non poden ter menos diñeiro, e que sexa capaz de defender, e o decía antes Iván, porque outros presidentes de comunidades nestes días o vimos, o caso de Baleares, o caso de Valencia, que verdadeiramente as comunidades autónomas son parte da solución, son verdadeiramente as que dan resposta
justas necesidades das persoas, as que pagan a sanidade, as que pagan o ensino, as que pagan os servicios sociales. Vemos que verdadeiramente o Estado non ten interese ningún en que saiamos desta crise, en que saiamos con xustiza social, e desde logo Galiza sale moi perxudicada. Polo tanto, eu non creo que hoxe non é un bo día chegar a un acordo PSOE e PP. Hoxe non é un bo día para Galiza. É unha cousinha, sí, podo decir, sí, máis que nada, por, sí, eu tamén é breve. Non, vamos a ver, eu, a mí o que me dá sensación é de que Feijóo sí que ten unha desorientación temporo-espacial, en tempo e en espazo, é dicir, se equivoca de onde está, o lugar que ocupa e cal o seu rol, e exerce un rol que non lle corresponde, non? É dicir, de frases como las comunidades autónomas somos España, bueno, son tópicos e evidencias, e unha posición que eu creo que é pouco reivindicativa para ser o presidente dunha nacionalidade histórica como este país, e en un lugar e en un momento tan complicado como este, non? Eu creo que ao mellor, e eso sí que sempre pecou, está desubicado e está intentando ser a persoa que non é. E logo hai unha cuestión, e xa para pechar, eu xa empezo a estar farto de que se utilice a cuestión constitucional ou da Constitución como arma reboladiza continuamente. E sobre todo unha Constitución que, se Feijóo mirara polo retrovisor, chegaría a conclusión que quedou prácticamente finiquitada por un pacto PSOE-PP vía Express, que antes o decía pillado na entrevista, e que claramente vulnerou o que era ese espírito constitucional. Pero claro, que aquí, por riba de ter un presidente que está desorientado en tempo e espazo, por riba non mira nada para o retrovisor, e nos traslada a sensación de que non hai unha mínima memoria, e volvemos a sacar outra vez do fallado a Constitución para votar ya en cara a xente que sí que reivindica o que é un dereito legítimo dos seus territorios. Yo solamente, vamos a ver, un par de cuestiones, ¿no? Primera, yo creo que hay que valorar las palabras de Feijóo conforme al rol o al papel que adoptó en esta conferencia. Es decir, como tú bien dijiste antes, tuvo un papel preponderante, un papel, bueno, fue ponente en la conferencia, y por tanto su misión en esas declaraciones es dar conclusiones de cuál es el resultado de la conferencia, no de su labor como presidente en ese momento. En segundo lugar, también hay que ver el foro en el que se está. Y yo insisto, eso es un foro para tratar temas muy determinados. Y desde luego, no los intereses particulares o puntuales en un momento particular de una comunidad autónoma en concreto. Ahí lo que se estaba buscando, efectivamente, una declaración universal, si queréis, una declaración conjunta. Es decir, el foro es distinto. Creo que Feijóo ha dado pruebas más que suficientes de cuál es su papel, de cómo representa, de cómo defiende. Perdón, una cosa, dejadme terminar. De cómo defiende. Dejadme terminar, de cómo defiende los intereses de Galicia y cómo defiende esos intereses en los distintos ministerios, en las distintas áreas, cuando tiene ese tipo de reuniones. Y finalmente, dos cuestiones. A María José, por algo que dijiste que había que trasladar y no sé cuánto. Caramba, una de las frases textual que dijo Feijóo al fin de esa conferencia, porque yo no es que la leyese, es que se la oí decir, es que se ha demostrado que las comunidades autónomas no son parte del problema, sino que son el motor de la solución. Sí. Lo mismo que acabas de exigir tú que diga. Entonces, primero nos informamos. Y solamente otra cuestión, en relación con el déficit. No se estaba hablando del objetivo de déficit. No es esa la cuestión. Iván, no es esa la cuestión. Lo que se trata ahí, el déficit público, no es eso, que no es eso. Iván, no es eso. No es que vayan del 1,5, de 1,7, 1,9, que no es eso, es el reparto de la carga del déficit, es decir, cuál corresponde al Estado, cuál corresponde a las comunidades y cuál corresponde a las entidades locales. Y de eso sí se habló, y de eso es lo que se dijo que se iba a relajar. Tenemos que ir ordenando el discurso. A ver, María, un momento, María. A ver, por orden, por orden. Tenemos todo derecho a exigir, no solo a presidente. No, no, todos a vez, no. Creo que tenemos todo derecho, os galegos e as galegas, a exigir o presidente de Galiza que vai ali a ser dique, a ser verdadeiramente o motor, o motor que pida, que exixa e que reivindique, e o que non pode ser é delegado do goberno. Por lo tanto, nós temos todo o dereito a que fale do noso, senón quen o vai a facer dos intereses dos galegos e as galegas, e non para ser un militante do Partido Popular. Aos do PP vos pon mogollón, supoño, que vai ali que sea o emisario de Rajoy, que lle dé o caramelo de ser oponente. Pero se for ao revés, vou facer un paréntesis nada máis. Imos cambiar os cromos. Se fora Zapatero que fora presidente do goberno, presidente da Xunta fora
Pérez Touriño. No, Emilio Pérez Touriño, que hay un precedente. Ah, Emilio, prefieres a Touriño. Emilio Pérez Touriño. No, súper reivindicativo. Pachi Vázquez, no, pero quiero decir, todavía, pero yo, o socialista se estaría despresumiendo de que o responsable del partido en Galicia estuviera representando, o ejerciendo casi de portavoz. Si ejerce eso y aparte defiende los intereses de Galicia, perfecto. Pero el problema es que a comparecencia de prensa de Feijóo, no faló nada de Galicia. Touriño, ¿no? Touriño es un precedente. Digo, cuando Zapatero estaba gobernando en España y Touriño era presidente de Galicia, Touriño fue a las conferencias de presidentes y lembro por ejemplo una demanda pactada por el gobierno galego que se llevaba siempre a las conferencias de presidente, que era o do 8% los orzamentos xerais do Estado. Y Touriño o planteó a Linta a las conferencias de presidente y se aprobó y Galicia le va a volver. Bueno, a ver, muy brevemente, que estamos liándonos. A ver, remata ya. Que Feijóo también tiene un precedente, que decías que no se puede ir con cuestiones puntuais. Feijóo, cuando gobernaba Zapatero, también acudió a alguna conferencia de presidentes, a otra boicoteó, haciendo un gran ejercicio de responsabilidad institucional, ¿no? Pero a primera que fue como atraca do pacto do hostal, ¿no? Perdón, o pacto do hostal, o pacto do Obradoiro, do cumplimiento dos plazos do AVE y todas estas cosas y tal, ¿no? Pacto do Obradoiro que lle debeu quedar nun caixón porque desde que goberna Rajoy aquí non se volve a saber nada. E buscar máis financiamento para que en educación e en sanidade en Galicia non teñamos que seguir recortando non é unha cuestión puntual, é que o goberno do Estado lle dé a Galicia o que necesita. E Feijóo que ten que ir aí a esa conferencia de presidentes a reclamar eso. E a mí logo, que se teña ponente, brevemente, que hai que ser a Galicia. Lle quería facer unha pregunta a María, que gustouche moito máis a intervención de Feijóo que a de Rajoy, non? Digo, oxe, é unha pregunta. Preguntas mi opinión personal, sí, por supuesto. Claro, pero que o problema en este momento é que Feijóo non é o presidente do goberno do Estado. Pero es que Feijóo non está actuando. O problema é que o presidente de Galicia, entende? Eu creo que aí dai a desorientación en tempo e espazo. Pero vamos a ver, no Iván, se carrega unha confianza. Vamos a ver, es que esto es la peor manipulación que he visto. Bueno, non esta mesa, sino esta mesa en el tiempo que llevo sentada. Vamos a ver. Pero unha pregunta. Pero vamos a ver, Martiño, una cosa es el señor Rajoy con las preguntas que le están haciendo y cómo responde a esas preguntas, y otra cosa es el señor Feijóo dando sus impresiones de lo que acaba de acontecer. El señor Feijóo equivocado. Un gran está equivocado. Es que yo creo que poco más y respuesta que le llama a Mariano y que no me seas. Vamos a seguir avanzando. Antes, una última hora que seguro que estaban leyendo en sus pantallas, que está también colgada ya en la página de La Voz de Galicia, en lavoz.es. El alcalde nacionalista de Vilar de Santos deja el bloque nacionalista galego, Xan Jardón, que fue en su momento el alcalde que logró el mayor porcentaje de voto de toda Galicia. Deja el bloque nacionalista galego y se incorpora a Compromiso, que como saben es una de las fuerzas que va a competir en las próximas elecciones autonómicas del 21 de octubre. Cuando hablemos de política les preguntaré a los miembros de la mesa por esta decisión, como decía, de un alcalde muy simbólico en la provincia de Ourense para el bloque nacionalista galego hasta ahora. Pero por seguir avanzando en la conferencia de presidentes, había hoy un protagonista o por lo menos un presidente al que todo el mundo quería fotografiar, se llama Artur Mas y veníamos de una serie de declaraciones los días anteriores en relación con ese deseo soberanista expresado por los catalanes. Hubo pocos encuentros y bastantes caras largas, pero mucho morbo a la hora de filmarlo, sobre todo cuando se encontró con el rey. Este fue el momento. Bueno, vemos ahí cómo va saludando, cuando se para con Artur Mas y como Soraya San de Santa María está muy vigilante, ahí vemos cómo estira la cabeza para poder estar pendiente. En ese momento estaba compartiendo mesa ya con Soraya San de Santa María. Y yo no sé, María, si algo dijiste antes, si te parece bien que Artur Mas hoy ha decidido no comparecer después de la conferencia, como hicieron el resto de los presidentes autonómicos, o cómo lo interpretas ese gesto. Pues no, evidentemente no me parece bien, como creo que no nos debería de parecer bien a ninguno. Es decir, yo cuando hay 17 personas, a mí me ha interesado leer lo que decía el señor Griñán, por ejemplo, y me interesa saber lo que piensa Pachi Vázquez del resultado, sea bueno o sea malo, o sea, sus opiniones personales, lo que han reivindicado o no, lo que han pactado o no, lo que han cedido o no, o lo que han conseguido o no. Yo, como española, me interesa lo que pasa en el País Vasco, lo que pasa en Andalucía, y desde luego me interesa lo que pasa en Cataluña, al igual que en el resto de España, al igual que en Galicia y el resto de las comunidades autónomas. Entonces, me parece una falta de respeto, incluso para los periodistas. Es decir, allí hay una serie de personas que están realizando un trabajo, que están esperando a una serie de protagonistas del día, como también lo era el señor Mas, ¿no? Y tienen derecho a poder realizar su trabajo e informar al resto de la población. No puedo entender, Martiño, que diga no. Tiña que ter intervido Mas. A mí eso me resulta absolutamente secundario y circunstancial. A mí, a cuestión de Mas, que me resulta curiosa de toda esta semana... Quiero decir, si fuera Feijóo que no te hubiera intervido, ¿cómo estaríamos valorando dende Galicia?
Pues depende de cales foran os motivos para non intervir. Ao mellor se estuvera cabreado e reivindicativo, eu diría moi ben, ya tende aquí a chegar, e ves a vía V e te sentas e explicas os motivos. A mí o que me preocupa da cuestión de Mas, dendo respeto a posición soberanista en Cataluña, que me parece unha posición certamente interesada, ¿no? Porque eu creo que foi un goberno o da Generalitat ou de Convergencia que non fixo políticas económicas alternativas, que foi incluso na vanguarda da poda transversal do que eran dereitos públicos e que aplicou a receita neoliberal e que ahora está salvando a cara mantendo unha posición que eu creo que é impostada na cuestión reivindicativa lexítima do povo catalán, ¿no? Entón, eu sempre reivindico posición de defensa do que é un territorio, pero tamén con políticas alternativas ao sistema actual, porque senón a cuestión queda coxa. Sí, eu creo que, bueno, é un xesto que forma parte, unha parte máis do circo de Mas dos últimos tempos, en campaña xa preelectoral, e probablemente ademais Mas, se hoxe comparecese ante a prensa en Madrid, os xornalistas lle preguntarían polo feito a mellor de que Cataluña seña unha das comunidades autónomas que máis paro destruiu este mes e que lle preguntasen efectivamente polo que decía Martiño, polos recortes que está aplicando en Cataluña e que teñen provocado tanto retraso económico e social en Cataluña durante os últimos tempos, non? E aparte creo que é un xesto para quedar ben con esa parte nacionalista independentista que ele quere fagocitar de cara ás eleccións autonómicas e bueno, ter un xesto máis con ese voto no que ele confía para poder obter a maioría absoluta que lle permita gobernar cómodamente e iniciar ese proceso independente. A estrategia, en cualquier caso, parece que está funcionando porque las últimas encuestas publicadas por la prensa catalana habla de subida de hasta 10 puntos podría subir si se confirman esas encuestas en las elecciones de noviembre. Perdona, e ao PSC, fundamentalmente. María, eso sí, brevemente, por favor. Ben, eu é que creo que o que espera a cidadanía é de un presidente que vai a reivindicar, que vai, xa digo, a ser freo desas políticas de austeridade que nos están levando desastre, que só traen máis pobreza e máis desemprego, e, polo tanto, parece-me un asunto menor que decida falar ali ou mañá. Bueno, estaremos pendentes en calquer caso do que diga mañá. Conferencia de presidentes con moito simbolismo e que ha dado para unha contracrónica que le hemos encargado a Lois Balado y que ha sacado así. Tras la cena de presidentes de ayer, donde el nuevo mandatario de Madrid nos agasajó con su primera gran intervención, no nos queda más remedio a todos que cumplirlo. Gracias. Amanecía que no era poco para los compañeros de los medios que desde primerísima hora de la mañana se congregaban a las puertas del Senado, que ya que está, habrá que darle uso. El más madrugador fue Alberto Fabra, uno de los que expresó su descontento con los presupuestos para el 2013. Sonrisita de turno y García Escudero pareció decirle: «Hala, majete, que ya conoces el camino». Poco a poco fueron llegando todos, algunos con cierta preocupación. Entre tanto, el presidente del Senado desplegaba su abanico de saludos institucionales. Abrazo por aquí, palmadita por allá, besos, más palmaditas o incluso un buen zarandeo. Todo mientras los periodistas mostraban su preocupación por el calzado del presidente ceutí. Es que le jode el zapato. Dentro de la Cámara Alta, los presidentes eran sometidos a toda una gincana cuyo tramo más complicado era el pasillo de los saludos. Un corredor de obligaciones protocolarias por el que, uno por uno, los mandatarios tuvieron que desfilar. Cerraba el desfile Artur Mas, que llegó cuando el sol ya calentaba. Una llegada que coincidió con la de la más avispada de la mañana, Carmen Alborz, que se reía de sus compañeros, ya que llegó tarde, y evitó así la tediosa batería de apretones de mano. Llegó entonces Mariano Rajoy. Se nota que el presidente es un hombre importante. Por eso el coche le deja en plena alfombra, pero ni siquiera un hombre importante puede descuidarse, por eso es menester revisar si la cremallera del pantalón está cerrada, que ya sabemos que las cámaras las carga el diablo. Bueno, por fin están todos dentro, pero un momento, ¿qué ocurre? Ah, que hay que volver a salir, que llega el monarca. Por eso todos otra vez para afuera, en fila india, para sacarse la foto. Y es que el rey también manda mucho, basta con ver dónde aparca, pero no manda tanto como las notitas dejadas por el equipo de protocolo. Tú para aquí, yo para allí y a sonreír. Y de vuelta rápido adentro a subir todos la foto al Facebook. Tocaba por fin empezar a hablar y Artur Mas parecía enfadado. Oye, Soraya, que no veo el pacto fiscal catalán en el programa. ¿Y qué esperaba, presidente? Con toda la mañana de aquí para allá, nos tememos que de pocas cosas les va a dar tiempo a hablar. Esperamos que por lo menos los hoteles de la zona hayan hecho caja, que la cosa está muy malita.
Pues la contracrónica de esta conferencia de presidentes, probablemente con pocos contenidos concretos. Hay un listado ya de acuerdos suscritos que son más declaraciones de intenciones que acuerdos concretos. Mientras los balones territoriales estaban reuniendo, la realidad seguía circulando por España. El rumor del rescate, ese que puso en circulación Reuters, ha ocupado una parte sustancial de la actualidad del día y ha habido ya manifestaciones con respecto a esa posibilidad de que se produzca el rescate. Vamos a escuchar lo que dijo Cándido Méndez, que además confirmó que puede haber huelga general en el mes de noviembre. Estos presupuestos llevan en su impronta, anticipan ya algunas de las dimensiones del rescate que parece que puede el gobierno solicitar a las instituciones europeas el próximo sábado. El rescate puede avecinarse y puede avecinarse en un corto espacio de tiempo, es por lo que pensamos que la exigencia de referéndum adquiere una nueva dimensión. Que el gobierno convoque un referéndum, convoque a consulta popular a la población española para que tomemos todas las personas en este país posición respecto a las políticas de recorte. Bueno, Cándido Méndez, que recuperaba esa vieja petición de que se celebre un referéndum en caso de que España decida solicitar el rescate o mejor la intervención, así que hemos salido a la calle para preguntar a la gente si cree que es necesario la convocatoria de ese referéndum. No habría que hacer ningún referéndum, ¿sabes? El gobierno que sale del Parlamento, en este caso en las Cortes, puede ser representativo del pueblo y es tomarse la decisión y punto. Y no gastar más dinero en hacer un referéndum que total no vincularía para nada. Preguntarle al pueblo nunca es malo. En el momento no ha habido ninguno, no le han consultado nada a nadie y ya iba siendo hora de que hiciese, o sea, sería hora de que vayan haciendo uno. Sí, ya que en todas estas decisiones el pueblo no ha estado de acuerdo, pues al menos en esta que tome parte. Por una parte sí, pero al mismo tiempo creo que es muy complejo en un país como España, tan grande, con tantos millones de habitantes, hacer un referéndum. En absoluto, no, para eso está el Parlamento. Sí, yo creo que sí, que estoy completamente de acuerdo, que tenía que haber un referéndum porque lo que están haciendo no tiene nombre. No sé, tampoco el rescate tiene por qué ser positivo, si lleva implicadas pues unas medidas que pueden traer precisamente pues más paro, pues más austeridad. Si existe otra solución, pues bienvenida sea, pero de momento es la que hay. Después de toda la mala labor del gobierno, ahora mismo la única manera de salir de esta crisis realmente es el rescate. Sí, soy partidaria del rescate porque no queda otra. El rescate no. Sería partidario de que los políticos nos rescataran a nosotros gastando menos. Bueno, yo creo que es necesario un rescate, sí. Como no a rescate estamos apañados. Bueno, pues bastante división de opiniones, no los he contado, pero por ahí debe andar, 50-50 con respecto al referéndum. Hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que no quiere referéndum, que creen que la decisión la tienen que tomar los políticos elegidos, los representantes elegidos para el Parlamento. No sé cómo lo veis vosotros, Martiño. Vamos a ver, eu creo que o problema é que existe unha absoluta perda de soberanía dos gobernos, non? Entón, non sei se os gobernos en estes momentos son representativos ou teñen capacidade agora de implementar políticas alternativas ao pensamento único, aos mandados e aos dictámenes de organismos que non pasan polas urnas, non? Entón, é unha medida en que verdadeiramente esta situación se está dando, na medida en que comparece un presidente que non sabe que contestar, que ven a decir sí, pero non, bueno, Reuters o di, pues manda casi máis que a min, non? A min me lixo a xente, pero bueno, eu pasado por aquí, me irei a tomar algo co restos presidentes logo, e na medida en que está facendo un incumplimento sistemático de todo o programa co cal se presentou, porque iso é así, as medidas que está adoptando son medidas contrarias absolutamente ás que levaban o programa, non? Pues eu creo que de alguna maneira haberá que legitimar isto, ¿no? Porque eu son dos convencidos de que isto, si isto siga así, vai haber un estúpido social, tarde ou temprano. Esta situación é insostible. Esta situación en estes momentos socialmente é insostible. E se pensan que seguindo aplicando as mesmas recetas que causaron o problema, imos a sair da crise, é que eu creo que non estamos mirando o que está acontecendo noutros estados europeos, como Grecia, como Portugal, e a situación a cal estamos chegando, ¿no? Ou como o que aconteceu hai 15, 20 anos, en un marco diferente, con diferente sintomatología, pero con un común denominador como era Latinoamérica, ¿no? Es decir, solamente se sale da crise con políticas alternativas e non seguindo os dictames de organismos que non son democráticos, non pasan polas urnas. María? Bueno, yo puedo estar
incluso parcialmente de acuerdo con lo que estaba proponiendo Martiño. ¿Qué dice? Referéndum, sí o no. No, bueno, no, vamos a ver, yo como creo que, y me sorprende que no sea más extendido, desde luego, por lo menos dos de las personas que están aquí en la mesa, por cuanto son responsables públicos, deben de saber que las cuestiones presupuestarias no pueden someterse al referéndum, porque lógicamente todos votaríamos en contra, ¿no? Entonces, y aparte estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el chico que intervino en primer lugar, ¿no? O sea, creo que el referéndum pues ya fue, no hace tanto tiempo, y creo también que sería un, eso, con independencia de que legalmente no se pueda hacer, pues que sería un gasto absurdo. La gente puede argumentar lo que está diciendo Martiño, que el referéndum, como dices tú, ya fue, la gente votó lo que votó, claro. Pero es cierto que Mariano Rajoy él mismo reconoció que estaba incumpliendo aquellas cosas que había prometido completamente durante la campaña completamente electoral. De acuerdo. Ahora, bien es cierto también que las circunstancias sobrevenidas, ¿no? Y ya no me refiero solamente al desfase, que ya está muy traído, muy llevado el tema, ¿no? Pero sí es cierto que lo que él se encontró no era exactamente lo que tenía pensado, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, también es cierto, vamos a ver, no solamente es el tema de lo que se encontró o del desfase que se encontró, es que como todos sabemos, las últimas circunstancias han elevado el coste de la deuda a niveles hasta ahora no conocidos, ¿no? Con lo cual todavía el problema se ha acrecentado, ¿no? Está el tema bancario, con lo cual todavía vamos un poco más allá, es decir, digamos que las circunstancias sobrevenidas, ¿no? Pues han motivado pues una serie de medidas. Yo no me voy a referir a las medidas dolorosas, a las que no gusta tomar, porque bueno, porque eso creo que forma parte del lenguaje político. Ahora, solamente una cuestión. Creo que todo esto que decimos de las políticas de crecimiento y demás, y me parece muy bien que aquí se proponga, estoy segura de cara a María José, cuando abre, nos va a soltar una página de su programa electoral. Solamente pediría una cuestión, que por favor, cuando se hable de medidas alternativas, de políticas de crecimiento, yo ya no pido ejemplos, solamente digo, pregunto, ¿con qué se van a financiar? Y nada distinto, sí, además, sí, de lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras economías domésticas. Es decir, no me agobiéis a María, pobrina, que sois tres contra uno. No, solamente digo eso, que creo que son cosas que hacemos todos nosotros, es decir, todos tenemos deseos de mejora, todos nosotros queremos prosperar. A mí me encantaría poderme comprar una casa nueva, pero lógicamente creo que primero tengo que sanear mi situación para emprender nuevas medidas, bueno, primero por alusión, María José, y después... Pero no me cuentes una página del programa, por favor. O ministro Montoro decía, hay que sanear a banca para recuperar o crédito. Es decir, para eso es para lo que pedimos rescate. Es decir, es rescatar a banca, pero no es rescatar a las personas. Es decir, necesitamos miles de millones de euros para banca y dejamos los dependientes miles a 25.000, no caso de galegos, que están ahí esperando poder cobrar o que a ley de dependencia les ofrecía. As familias que pasan de pagar todo material escolar con un IBE de un 4% a pagarlo con un 21%. Por lo tanto, nas escolas notamos a pobreza. Miles de personas desempregadas y cada vez con menos ayuda. Quiero vos lembrar que los cartos para desempleo disminuyen no orzamento do ano 2013. Y preguntábame, María, ¿de dónde íbamos a sacar? Pues necesariamente modificando todo que é a fiscalidad, loitando contra o fraude fiscal, es decir, desde luego unha amnistía como fallo o Partido Popular desanima a aqueles que cumplen, y facendo outra fiscalidade progresiva. Y no caso galego, y é certo, teño que ir ao programa de que vou a falar, senón, nos decimos recaudar os impostos en Galiza, porque nos decimos este é un país rico que pode atender as súas necesidades en sanidade, en educación, mentira, en servicios sociales. Mira, solo un apunte, mentira, María. Non canto, sabes, eso mira, non é así, é unha gran mentira que desde a dereita, pero tamén bueno, é certo que desde o PSOE repetides tanto que credes que se vai convertir en verdad. Mira, solo contestaba unha cousa. Mira unha cuestión. Que sabes canto se recauda en Galiza por tabaco? No. ¿Quieres que yo diga? Sí, por favor. 0 euros. ¿Por qué? Que no fumamos nada, os galegos. Porque eu o daría por vos se non fumáramos. No. Só Madrid recauda o imposto por tabaco. Eso é para demostrar... Pero luego lo redistribuye, María Sosa. Nos queremos... porque cando vos falades desa balanza fiscal e que non te des en conta aqueles impostos verdaderamente que se recaudan noutro lado e que son verdaderamente dos galegos e as galegas que nos padecen. Eso no es así. De verdade, está
economistas, no economistas que teñen votado esas contas, este é un país rico, aínda que gobernado polo Partido Popular e gobernado tamén desde o Estado polo PSOE, que foron tomando decisións, algunhas delas en Bruxelas e que nos fan cada vez máis pobres na pesca, no agro. A favor ou en contra do referéndum? A favor do referéndum, o Bloque Nacionalista Galego xa en varias ocasións se manifestou. Hai que preguntarlle á cidadanía un referéndum vinculante. Pero preguntarse tamén si crees que o Partido Socialista está legitimado para pedir que ese referéndum se celebre en do caso de que se considere que teñen parte de responsabilidade no que está acontecendo. Sí, está claro que as medidas económicas antisociais, falemos, por exemplo, todo o que ten que ver coas reformas económicas ou que foi o cambio na Constitución, pero tamén todo o que ten que ver coa reforma laboral, non? Esa reforma laboral que abarata o despido, que fai que cada vez teñamos tamén menos empregados públicos, tanto PSOE como PP teñen a mesma responsabilidade, ou polo menos empezou no PSOE e arremata facendo a cada vez máis dura o PP. Eu o que digo é que o Bloque Nacionalista Galego ten toda a legitimidade, xo repiteu, e verdadeiramente eu creo que a xente ten dereito a decidir. E o PP, e o certo é que agora o programa do PP para Galiza, o di así, volva a falar de baixada de impostos. Quen está subindo nos impostos é capaz de volvernos a vender unha mentira como esa. A ver, Iván, referéndum sí ou non? Sí, eu creo que para unha cuestión como deste tipo, o normal é que non houvese que convocar ningún tipo de referéndum, porque é unha decisión que compete exclusivamente ao goberno, ao Parlamento, como decía algún dos cidadáns que se queran entrevistados, ten plena legitimidade para poder decidir sobre isto, non? E ás veces tamén é moi difícil decir que cuestións se deciden por referéndum, que cuestións non, non? Pero o problema eu creo que aquí está, para defender o referéndum sí ou non, e é polo que eu creo que sí, que sería unha boa iniciativa, o problema está en que temos un presidente do goberno, que, como decía Martiño, está facendo todo o contrario do que dixo hai menos dun ano que iba a facer, é dicir, se está incumplindo absolutamente un programa electoral e, polo tanto, está traicionando, se queremos chamar así, o pacto que chegou cos cidadáns cando elixeron na situación económica na que estamos neste momento, non? Por outra cousa, e eu creo que, e xa o dixen moitas veces, que o goberno de Zapatero tamén cometeu unha serie de erros nos últimos anos e creo que tamén sabotaron unha serie de políticas que non beneficiaron a recuperación do país e poderíamos decidir cales veñen impostas de Europa, cales non, pero si é certo que foi un presidente que se presentou unhas eleccións no ano 2008 e tivo que adoptar esas medidas no ano 2010, finais de 2010, 2011. Non? Este señor se acaba de presentar agora unhas eleccións con unha situación económica que sabía cal era complicada e que na que sabía cal era o marco de xogo. E a pesar de eso está contradecindo absolutamente todo. Pero Griñán, eu creo que eu sei que está guai poñelos na mesma balanza e decir que son iguales todos e no BNG, pois o argumentario o di, porque claro, así a forza que só defende a Galicia e o BNG, nada máis e tal. Sí, é certo, non? Sí, bueno, certísimo. A mí particularmente onde estea Ucha me dá igual sempre que os cartos cheguen a Galicia, non? Pero en todo caso, creo que as decisións non son iguais, non? Si é certo que se adoptan unha serie de decisións económicas, en fin, na traxectoria neoliberal dentro do marco de xogo europeo, pero creo que a política social non se defende igual en Galicia que en Andalucía, que é radicalmente diferente. Hoxe na conferencia de presidentes, o presidente de Euskadi e o presidente de Andalucía foron con unha postura clarísima de decirle a Rajoy que necesitan máis financiamento para non recortar en sanidade e para non recortar en educación. Feijóo, eso non o fixo e xa recortou antes incluso de que yo obligara o goberno. Pero só unha cuestión, con respecto ao referéndum, creo que é necesario por eso, pero creo tamén que ten unha serie de dificultades técnicas, non? A primeira é que evidentemente non é vinculante e, polo tanto, dependería da vontade do presidente do goberno acatar ou non acatar o que os cidadáns decidisen ese referéndum e evidente que non o vai acatar nin o vai a convocar. E, en segundo lugar, a María só unha cuestión e xa remato, contestarlle que decía María que as decisións económicas non se poden someter a referendo ou presupuestarias, unha cuestión presupuestaria concreta evidentemente non, pero si sí, un marco legal que é o que é o memorándum que teñamos que asinar coa Unión Europea para poder pedir o rescate bancario, para poder pedir o rescate total cando se pida e para poder adoptar determinadas decisións, si sí que eu entendo que é un contexto xurídico que ten unhas consecuencias orzamentarias, pero que inicialmente un contexto xurídico que se pode someter a referendum como se someteu a Constitución Europea ou como se someteron en outros países tratados e outras directivas europeas. Vamos a ver. A mí me encanta escucharos y de verdad yo quisiera tener esa facilidad de coger propuestas que a todos nos encantan. O sea, me suena a Mario Conde con lo de me voy a cargar el Senado y me voy a cargar el Constitucional. Me suena exactamente lo mismo. O sea, cosas que oímos en la calle, cosas que oímos a todos los que se manifiestan, cosas que nos harían la vida mucho más fácil y cosas que reivindicamos cuando sabemos que muchas de ellas no son posibles. Muy concretamente, yo
os invito, te invito concretamente, María José, a que hagas el cálculo y si puedes, a lo mejor ya lo sabes y me lo dices, ¿no? Sí, sí. Con el margen discrecional que tiene cada comunidad autónoma sobre el IRPF, por ejemplo, esa propuesta vuestra, compartida, por cierto, con los del PSOE, de vamos a cobrar, a recaudar más de los que más tienen, a ver cuál es el efecto real de la medida. Pero que ¿cuál es el efecto cuantificado real de esa medida? ¿Se puede modificar, María? ¿Quién ha hablado de déficit? Yo no he hablado de déficit. Estoy hablando de cuál sería el efecto directo en Galicia de la recaudación de esa propuesta vuestra tan populista y tan popular. Dentro dos meses de cumplimiento de la deuda. Segunda cuestión, lo de la reforma fiscal, te digo luego. En relación con lo de la balanza fiscal. Pero vamos a ver, no me vengáis, es que no dan los cálculos, insisto, ni en Cataluña. Es decir, el señor Mas ha colado una frase con la que ha reclutado un montón de gente de España nos roba, que no es cierta. María, ha falseado el resultado y es exactamente Estado, lo mismo. Pero vamos a ver, María José, Cataluña, ¿me dejas terminar? Porque ¿quién financia Estado? ¿Me dejas terminar? Vale, pero es que lo que se recauda en Galicia, en la parte que financiamos en Galicia, con los gastos que tenemos en Galicia, somos deficitarios y no podéis mentir tan alegremente a la población. Espera un momento, además, tú tienes que tener en cuenta otra serie de condicionantes que por lo que veo ni siquiera te pasan por la cabeza. Por ejemplo, todos esos datos es que podríamos ser autosuficientes, presuponiendo que el Producto Interior Bruto en la Comunidad Autónoma de Galicia no se vería alterado. Y te indico que las estimaciones para el caso catalán serían de caída de entre un 7 y un 10 del Producto Interior Bruto, con lo cual la recaudación baja. En segundo lugar, se está manteniendo, en el caso catalán, por ejemplo, y entiendo que vosotros también, porque veo que tampoco se te ha pasado por la cabeza, que el coste de las transacciones de mercancías y servicios con España se mantendría también constante. Y en el caso de una transacción con un Estado prácticamente amigable, lo que sería una separación o una balanza independiente, como vosotros le llamáis una fiscalidad independiente de Galicia, en un Estado transferible o trasladable, como es el portugués, supone pues también en torno a un 10-12% el coste de esas transacciones, que volverían a lastrar la balanza. María, con lo cual, No me digas que estoy en la ferida, porque no me lo digas, porque por primera vez estaba emocionada dando clase. Pero tú estabas con hoyos de que estás convenciéndote de lo que estaba diciendo. No, simplemente estaba mirando en esas coordenadas ahí de eso, como él mismo dijo, de autoprotegerse que a cuestión profesional económica, ¿no? No es una cuestión profesional. Pero eso sería una cuestión a falar, ¿no? A cuestión a falar. Yo creo que un país ten que aspirar a ter a súa propia fiscalidade e a recaudar os seus fondos e a redistribuílos. É dicir, o principio é soberanía. En este caso, galego. Pero que España é un Estado, María, que iso falámoslo outro día. De todas maneiras, eu antes ela falaba de políticas de crecemento e eu falaba tamén de outras actitudes, incluso de actitudes de insumisión. No caso de Latinoamérica, diante das directrices que están emanando tanto das agencias como do FMI, como as recetas neoliberais que se están aplicando aquí. Porque en algún momento tenemos que empezar a asumir que non podemos ser balestas da desfeita do sistema financiero e que non é viable seguir pagando os intereses que vamos a estar pagando estos anos pola desfeita do sistema financiero. ¿Crees que había algunha alternativa ao non rescate da banca? O sea, deixar caer os bancos? Eu non sei se había algunha alternativa, pero... Un crack mundial, entonces, Martiño. Bueno, tal como se está poñendo a cousa, eu cada día estou máis instalado nas coordenadas de V de Vendetta. Cada día estou máis instalado nas coordenadas de V de Vendetta. Por las caretas, sobre todo. Dime cosas non con el corazón, cosas con la cabeza, que sean factibles. De momento, solo me quedo o corazón, sei como dizer que siga latexando, porque a cabeza, a diagnose que me dá é moi mala. Entonces, eu sí... No, pero, por exemplo, unha certa insumisión ás directrices que non están elexidas, de organismos non están elexidos democráticamente, fixos en Latinoamérica, deixouse de seguir o suicidio colectivo que estaba marcando o FMI, o Banco Central, e empezouse a actuar de outra maneira. Dejadme que introduzcamos los argumentos del día, por favor. Va a tener que ver con lo que estamos hablando, así que no va a quebrar vuestros discursos, porque es el paro, el desempleo, ese drama mensual que poco a poco está siendo desalojado de la agenda. Si os fijáis, antes hablábamos mucho de lo que pasaba con el desempleo, últimamente muchísimo menos, pero los datos de hoy vuelven a ser demoledores.
El número de parados en España supera de nuevo los 4.700.000. Septiembre ha engrosado la lista del paro en 80.000 personas. El desempleo sube entre hombres y mujeres en todas las franjas de edad y en 15 de las 17 comunidades autónomas. En Galicia, septiembre ha sumado 2.106 parados. La cola del paro es cada vez más larga y muchos llevan demasiado tiempo en ella. Somos cuatro en casa y el único, o sea, y estamos, pues no trabaja nadie. Tengo un hijo también sin trabajo. Y las mujeres en par. No estamos en la casa, mi señora y yo, y ninguno estamos haciendo nada. Ahora llevo un año y medio, sí, que no sé forma de aguantar esto. El sector más golpeado ha sido el servicio, y en especial la hostelería, por el fin de la temporada turística. Todos sabemos que el trabajo está cayendo, la crisis está haciendo mucho daño, no necesitamos tanta gente como antes, y entonces esos despidos, esa finalización de contrato, pues está llegando. La economía no se mueve y el gobierno admite que la previsión para los próximos meses es mala. Las perspectivas todavía difíciles para lo que queda de año nos hacen esperar un otoño complicado en el paro registrado. Los sindicatos no lo dudan. Los presupuestos, dicen, le darán la puntilla al mercado laboral. Están diseñados para aumentar los niveles de paro en nuestro país. Para los economistas, la clave está en apoyar al empresario. Pero la realidad es que el que genera el empleo es el empresario y lo genera en función del beneficio que va a obtener con cada empleo. Y no queda más razón, al menos desde el punto de vista económico, yo no conozco otra, que contratar con salarios más bajos. La economía es muy dura. Casi 1.700.000 parados en nuestro país sobreviven ya sin cobertura por desempleo. Bueno, datos terribles en torno al desempleo y hoy buscando cómo contar esto de otra forma, porque a veces los enfoques se agotan y llevamos hablando del paro muchísimos meses, buscando otra forma de contarlo, hemos reflexionado y hemos decidido ir a junto de los más pequeños, los niños. ¿Qué percepción tienen de lo que está pasando con el paro y sobre todo qué quieren ser ellos de mayores? A ver si hay posibilidades de que les encontremos un empleo de aquellos crezcan. Vamos a verlo. Conductor de trens. Cuidando animales. Aún no lo tengo decidido. Yo, pues profesor. Futbolista. 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 Veterinaria o algo así. Creo que jugador de baloncesto. Informático. Futbolista. Bombero. Policía. Bióloga marina. Nadador. Peluquera. Paro, sí. Que la gente no tiene trabajo. No. 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 Sí, gente que está, que no trabaja. Paro. Los trabajadores que se quedan en paro quiere decir que no trabajan. Lo puedo cobrar un cuanto tiempo, pero después de un tiempo ya no. ¿Una palabra? Paro, ¿te suena esa palabra? No. 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 Sí, algo. ¿Eh? Paro. No. De portería, de parada. Algo de crisis o algo así. Las personas mayores que no tienen trabajo. No. Cuando la gente no tiene trabajo. Por la crisis. Pues de los jefes. Rajoy. Un lío, que mi padre cuando me lo quiere explicar me lío. De que hay otra gente que tiene poder superior y que les quita el dinero. Y de los niños no. 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 Es demasiada gente. Terrible. Nos quedamos con la última frase de este niño. Le preguntamos si conoce a alguien el paro y dijo demasiada gente. Seguro que estamos todos de acuerdo con lo que acaba de decir este cativo. No sé qué reflexión os merece el desempleo. Sí, verdaderamente, fálase de que no ano 2013 llegaremos a 26% de desempregados y mientras eso sucede, los orzamentos del ano 2013 baixan un 34% para políticas activas de empleo y baixan también un 6% para prestaciones. O que quiere decir es que sabemos que vamos a ter máis desempregados e, ademais, non lle imos a pagar a eses desempregados. Por lo tanto, a situación é cada vez máis terrible. Deixarme un minuto contestarlle antes a María. Eu creo, de verdade, confío que este é un país rico, que, en contra do que pensa o Partido Socialista, non si que creemos que quen teña hucha, quen ten o peto, verdaderamente decide en que gastar, e, desde logo, sabemos que se nos deixa producir leite, se nos deixa pescar, se nos deixa construir barcos, se verdadeiramente facemos da industria e dos sectores productivos unha máquina de crear emprego, podemos verdadeiramente ser autosuficientes, podemos verdadeiramente acabar co desemprego ou polo menos
de unha maneira importante axudar a esa lacra terrible que está neste momento padecendo tanta xente, non? No, yo para Rosiné es moi breve, o sea, yo creo que todos tenemos el convencimiento, todos en esta mesa, o sea, igual que el otro día decía que con el tema de la corrupción todos estábamos de acuerdo, creo que todos tenemos el convencimiento de que estamos en un país rico, de que Galicia tiene muchas potencialidades y creo que en eso todos coincidimos. Ahora, lo del sector lácteo, lo de los barcos y demás que me estás contando, checa, tuvisteis 4 años para demostrarlo, ¿no? Sí, sí, y no, estoy esperando, y estoy esperando los resultados. Y este en relación momento, con el tema, mira, concreto, María, y fuera ya, las explotaciones fuera agrarias ya, están a piques de pechar. Estes 4 anos foron terribles para o campo, igual que para a pesca. Hai diñeiro para destruir barcos. Fueron fantásticos. Hai diñeiro para destruir barcos, hai diñeiro para destruir empresas. Los años y los resultados del bipartito, sobre todo vuestros, ya directamente la Consellería de Industria, ya la Consellería de Industria, sin ir más lejos, que la tenéis vosotros, fueron gloriosos los resultados. 22 meses que está baixando el índice de producción industrial, María. 22 meses. Fuera del paréntesis, espacio de inserción de publicidad del bloque, contestando la pregunta concreta de del paro, yo lo único, a mí lo único que me gustaría, recuerdo una frase que dijo aquí Ernesto Sánchez Pombo, que era que teníamos que llegar todos a un acuerdo de no comentarlos, y es cierto, o sea, creo que son datos tan lamentables que se comentan por sí mismos, ¿no? Y a mí lo que me gustaría, y de verdad, yo no sé quién tiene la culpa, creo que el sistema, como decía antes Martiño, creo que la dinámica que nos ha llevado hasta este momento, creo que los errores cometidos en el pasado, creo que el mundo en el que nos movemos, creo que es cada uno de los factores son suficientemente explicativos y más. Y lo único que me gustaría es que de verdad ese reportaje que habéis hecho que hubiese quedado desierto. Es decir, que todos y cada uno de esos niños y niñas que han salido ahí, cuando se les pregunte o se les preguntase qué es el paro, se quedasen pues como les dijeron, no sé lo que es. Os pido brevedad porque tenemos que irnos a publicidad. Sí, eu creo que hai responsables, e responsables son as políticas que se adoptan en un momento determinado. Pero as políticas se adoptan políticos, non? Sí, claro, digo, por eso, que a cifra de paro é mala, evidentemente, que é negativa, fatal, que estamos moi mal, totalmente de acordo, pero a cuestión é que hai que facer para non seguir empeorando. E claro, se un tira dos datos, aparte de decir que creceu 80.000 personas, non sei canto da cifra interanual e demais, ao final eu creo que a consecuencia precisamente dunha política de recortes e dunha política absolutamente raquítica, quer dicir, ao final, sí, pero ti, mira, María, somos malísimos, pero en todo caso, a pesar de la herencia malísima que os dejaron que nunca lograréis levantar en este país, Rajoy e o Partido Popular neste ano adoptaron medidas, adoptaron unha reforma laboral, adoptaron unhos orzamentos raquíticos que non permiten ningún tipo de investimento público, asfixiaron económicamente os concellos, asfixiaron económicamente as comunidades autónomas, reduciéronlle o salario aos funcionarios públicos, sacáronlle a extra de decembro, recortaron as prestacións públicas. Fixeron todo iso. E, por exemplo, hai un dato, e para que non fales de herencia, desde hai un ano hasta aquí, se reduciron no sector público máis de 220.000 postos de traballo. Máis de 220.000, 43.000 deles se reduciron este mes, en educación especialmente, en sanidade e en servicios sociais. Froito de decisións moi concretas. María, que non rematar con Martiño. Para lesiones directas e moi rapidamente. En el año 2004, todavía leí hoy un artículo de periódico de prensa económica, además de la expansión, no es dudoso de ser interpretable. Decía que la Unión Europea le iba a lanzar un órdago, iba a abrir un expediente a España porque había superado el 3,4% de déficit público. Año 2005, perdón, 2005-2007, ahora mismo ya me baila. ¿Quiere esto decir que con recursos prácticamente ilimitados, tirando de chequera, tirando de crédito, tirando de endeudamiento, utilizando todo tipo de políticas que estás reclamando ahora, resulta que el Partido Socialista nos pone en 5.200.000 parados? Caramba, ¿qué es peor? Estaba pensando que María sigue mirando polo retrovisor para o pasado e ao final. Pero bueno, avanzamos, porque dixaches país en un momento e logo falaches do sistema, co cal eu creo que non perdemos a esperanza. De todas maneiras, si que dá a sensación de que o sistema en fin de ciclo está depurando que estado de benestar e está condenando unha xeración e a amplios segmentos da cidadanía
a salirse de unos parámetros de calidad. Y eso hay que, tenemos que asumir, porque se nos está agrediendo. No da la sensación de que no, porque seguir esos dictados. Seguir esos dictados. Si os preocupara, tendrías que ser insumisos. Otra política de recortes que vaya todavía a profundizar más en este desastre. Tenemos que hacer un pequeño descanso y la publicidad. Insisto, 5 millones, es que estoy buscando la cifra concreta. 5.700.000, no, pero quería darla entera. 5.700.000 personas que no tienen empleo, un drama en muchas casas, en muchas familias que lo tienen que soportar cada día, y lo que es peor, las expectativas de cara al futuro parece que no van a mejorar, según se ha reconocido de una forma expresa hoy por parte del gobierno. Drama, estoy de acuerdo con María, que tiene que ver con algo que se inició durante los gobiernos del Partido Socialista. Nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta aún hablaremos alguna cosita, por ejemplo, de lo que hoy dijo Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid. Cinco minutos para acabar el programa de hoy, pero queríamos traer a la mesa una de las declaraciones del día. La protagonizó Cristina Cifuentes, con gran facilidad para colarse en la actualidad del día, y son los últimos coletazos, los últimos por hoy, del 25S. Vamos a verlo. Días después de las sucesivas jornadas de altercados, aún resuena el eco de los disturbios. Aún no se ha resuelto quién debe enjuiciar a los detenidos, Audiencia Nacional o Audiencia Provincial. Y abierto sigue el debate sobre cómo regular el derecho a la reunión. La delegada del Gobierno en Madrid apuesta por su reforma. Porque es una ley del año 83 y probablemente habría que actualizarla. No en el sentido de recortar derechos, pero sí a lo mejor de racionalizar el uso que se hace de los mismos. Es que no tiene sentido que en el centro de Madrid en un mismo día haya 10 manifestaciones. Otro frente abierto es la actuación policial. Hoy eran los policías los que se manifestaban en contra de los recortes frente al Ministerio del Interior. Y tampoco se ponen de acuerdo si se emplearon con más violencia de la debida. Que hay que ver qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Evidentemente hay imágenes que yo creo que hablan por sí solas y que no seremos nosotros los que justifiquemos una mala praxis policial. En lo que sí están de acuerdo es en apuntar a grupos radicales como los causantes de todos estos altercados. Bueno, Cristina Cifuentes proponiendo una modificación del derecho de huelga. En estos momentos hay pronunciamientos ya de las tres asociaciones mayoritarias de jueces. Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria están en contra de esa modificación, de la propuesta de Cifuentes, mientras la Asociación Profesional de la Magistratura estaría a favor de modificar una ley que creo que es del año 83. Os pido un titular, solo un titular, a ver si sois capaces. Martiño. Pues que esta se equivocó y que unha ultrasur. Un ultrasur, pero que ahora ten un posto de responsabilidade que non lle toca e que non deixa de ser unha fontanera de xente que pensa que ten que decir iso, verdadeiramente, que son medidas reaccionarias. Cambia a liberdade por seguridade e iso é unha dicotomía falsa. Eu creo que hai moita xente do Partido Popular que se sinte máis cómoda ca dictadura que coa democracia. Uf, que animalada, María Xosé. Eso é insultante. A mí o que me parece, porque o que ela di non é só que sexa insultante, é perigoso. Ela é unha responsable política, María. Ela é unha responsable política, decir eso, a min preocúpame, asústame. Pois para mí, oír a unha responsable política, como é tu caso, llamándome fascista, me preocupa todavía máis. Todavía más. Es decir, me preocupa y creo que palabras como fascismo, falange, franquismo, dictadura y demás tienen que desaparecer ya del lenguaje político. No, y más, no, ¿cómo van a desaparecer, María? ¿Cómo van a desaparecer? A un partido que está en vigor y que está funcionando y que tiene detrás un millón de personas, varios millones de personas respaldándolo. En cualquier caso, en relación concreta con el tema de Cristina Cifuentes, vamos a ver, yo creo que el derecho de manifestación es un derecho y una libertad de todos los españoles, creo que es una conquista democrática, creo que hay que respetarla y sí creo que hay algo que tiene que invitar a la reflexión, no concretamente las declaraciones de esta señora, sino algo que creo que, vamos, que me planteé y hasta creo que lo dijo aquí la semana pasada, una reflexión conjunta y colectiva, ¿no? Y es que creo que los derechos, libertades y el ejercicio de derechos y libertades de unos no pueden colisionar a otros y en ese sentido todo tipo de radicalidad y violencia sea del lado que sea, tiene que desaparecer ya. Y eso tiene que ir
tiene que ser fruto de la sociedad civil y de quienes ejercen el derecho a manifestarse. Sí, brevemente, por favor, que es que esta señora que propone reducir democracia, y yo creo que la situación actual lo que se sale aumentando la calidad democrática y aumentando la democracia de los ciudadanos, no reduciendo la capacidad democrática. Y simplemente a María decirle que si no quiere que el Partido Popular se lle vincule con franquismo, con la dictadura, podría ser un buen ejercicio democrático para el PP condenar de una vez por todas su franquismo y condenar el golpe de Estado de 1936, que todavía a día de hoy se niega a convocar, a condenarlo. Anda, Iván. Es cierto. Nos vamos a ir a ver a Uxía Rodríguez, que nos va a actualizar asuntos que han pasado este martes, así que nos vamos al plato de informativos. Uxía, buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas noches de nuevo. Pues el mismo día en el que hemos conocido que el paro vuelve a subir en España, también nos hemos enterado de que los que sí tienen empleo trabajan, curiosamente, mucho más que los alemanes. En concreto, 277 horas, o lo que es lo mismo, 37 días más. En total, los españoles pasan en el trabajo unas 1.690 horas al año, una cifra que está muy por encima de la media europea. Y hablamos ahora de las centrales nucleares de la Unión Europea, porque necesitan una seria revisión. Tras el accidente de Fukushima, Bruselas decidió examinar las plantas de todo el continente. El resultado es que todas tienen que tomar medidas para mejorar su seguridad. También las 6 centrales españolas. La de Vandellós, en Tarragona, es la que más problemas tiene. Y continuamos con el caso que salpica la tranquilidad vaticana. El exmayordomo del Papa, acusado de robo agravado de documentos confidenciales, se ha proclamado inocente, pero su declaración ha levantado ampollas al denunciar malos tratos. Según sus palabras, tras ser detenido por las autoridades de la Santa Sede, estuvo encerrado en una celda tan pequeña que ni siquiera podía estirar los brazos. Además, dice que la luz de su calabozo permaneció encendida ininterrumpidamente durante más de 20 días. Y Santiago es, a partir de hoy, un poco más republicana, al menos su universidad. El claustro de la USC ha aprobado sus nuevos estatutos y, de paso, nueva denominación oficial. Dejará de ser Real Universidade para ser simplemente Universidad de Santiago de Compostela. El texto aprobado incluye también nuevas garantías para el uso del gallego en la institución. Así terminamos hoy, Fernanda. Volvemos mañana. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Uxía. Te estás colando donde no debes. Después tienes que dar cuentas de lo que estás diciendo. Gracias, Uxía. Nos vemos mañana para que nos cuentes las cosas que sucederán mañana miércoles, que a ver cuáles son. Nos vamos a la primera de La Voz de Galicia de mañana. Titular de apertura, Rajoy niega que España vaya a pedir el rescate en los próximos días. El Ejecutivo alemán desmiente que presione al español para que lo retrase y las noticias sobre una solicitud inminente contienen a los mercados. La foto de primera, Soria afirma que la tarifa de la luz no impedirá la continuidad de Alcoa. Se investiga una empresa vinculada a Dorribo e implicada en el caso Campeón. La jueza intenta esclarecer los contratos que Proitec logró de la Confederación del Miño y de las obras del AVE. Destacar también que el Gobierno tendrá que pedir un crédito para poder pagar el paro hasta diciembre. Y, por último, otro titular de esta primera página, la Audiencia Nacional cita para este mes a varios ex altos cargos de la Caja Gallega. No sé, el titular este del... de pedir un crédito para pagar el desempleo, no sé qué tal os ha sentado, María. Bueno, en cualquier caso, lo que es el objetivo de déficit, estamos mejor que el año pasado a estas alturas y el año pasado se cumplió. Sí, lo pechabas en septiembre, bueno, María. Mira. Y que igual no se pechó en septiembre, entonces si lo pechas y si lo llegas a pechar en agosto, entonces quedaría ahora. Mira, este año no sabemos cuándo se pechó todavía. En este momento están en 1,0 no sé cuánto. Y el año pasado hasta María, pero estaban en 1,23. No preguntas, dinos una pregunta. ¿Cuándo se pechó este año, Sergio, María? Porque Feijóo no lo di, vamos a cumplir el objetivo. Segura, que no está pechado. Yo os voy a dejar discutir, que como ven la cosa está muy animada. Mañana ya les cuento si han llegado a las manos o no. Será mañana, sean felices. A ti te la rezamos.